Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Chiquito, candela, tirando chocolate.
dar mucha información acerca de quién es el pollo y nos lo complican todo, como se verá más adelante. Nos interesan los pollos anónimos, los pollos que no ha escrito nadie, tipo el Lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo y que se vea la cultura general. Para nosotros lo ideal es un huesito mundo, sin ningún dato más allá del ADN, porque ¿quién se va a poner a investigar el ADN de un pollo con lo carísimo que es eso? ¡Nadie! ¡Pues eso! Nada de plumitas, ni de suelas de alpargatas, ni de villas, ni de pendientitos, ni de medallitas, ni mucho menos de documentos identificativos. Lo ideal sería que aquí hubieran hecho lo que los alemanes. Todos desnuditos y a la puta zanja. ¡Pero claro! Somos unos adelantados y siempre nos toca pagar la novatada. Luego ya vendrán otros que mejorarán la idea. Chilenos, argentinos, guatemaltecos, serbios, ruandeses, camboyanos, israelíes. Ay, no es hermoso. Todos los países, todos los continentes unidos en una maravillosa y emocionante fosa global. El universo hecho un lugar. Complica mucho las cosas, ya lo saben ustedes. La familia da por saco hasta después de muerto. Es más, yo diría que la familia da por saco especialmente después de muerto uno. En este caso, el pollo. Fíjense, si da por saco, que hasta pretenden saber dónde.
La soledad del pollo es lo que nos conviene. La familia es molesta. La familia hace preguntas. Y la familia, de cara a la opinión pública, puede ser una malísima publicidad. Precisamos, pues, en la medida de lo posible, de la familia del pollo. Pero, como esto suele resultar muy difícil, hay que buscar soluciones para el problema. Yo les propongo cuatro opciones. A. Negar los hechos con gallardía y testarudez. Un pollo. ¿Qué pollo? ¿Dónde había un pollo? Yo no sé nada de un pollo. Eso es mentira. Eso es propaganda. B. Echarle la culpa de todo al pollo. Se suicidó, se enterró solo. Era un bárbaro el pollo. C. Eliminar también a la familia del pollo. Mucho más práctico, pero también más arriesgado, ya que siempre se nos puede escapar alguno. Y ahí sí que la hemos cagado, pero bien. Y D. Llevarnos a la familia a nuestro terreno y convencerla de que el pollo está en el mejor sitio en el que podía estar y de que no toquen más los cojones con el dichoso temita. Chitón, punto en boca y otra cosa, mariposa. Difícil labor. Es cierto, pero también la más hermosa y agradecida. La más útil, la más patriótica. Soy un hombre a quien la suerte. Sobre maxilar.
En los beneficios económicos que estos restos, bien gestionados, nos pueden reportar. Piensen en el turismo que pueden atraer en tiempos de crisis. Agotadas ya otras fórmulas, hay que apostar por la originalidad. Turismo de restos, mezcla de antropología forense, arqueología, turismo rural y pasajes de terror, con visitas programadas a fosas comunes en cementerios o enterramientos silvestres de algún poeta ilustre. Piensen en los miles, en los millones de puestos de trabajo, hoteles, restaurantes, souvenirs en forma de patita de pollo con la inscripción recuerdos de la matanza de Badajoz, camisetas, postales y una gran celebración para el Día de Difuntos con representación del tenor incluida. Atraigamos el turismo, que es un gran invento. Hagamos del Día del Desaparecido fiesta de interés turístico nacional, como los Sanfermines o las Fallas de Valencia. Y de ahí a ser patrimonio oral de la humanidad, no hay más que un paso, señor.
Pío. Pío, Pío. Que ya no es Pío. Pío primero, Pío segundo, Pío tercero, Pío cuarto. Vaya, Pío. Pío quinto, Pío sexto, Pío séptimo, con dos cojones. Pío octavo. Menudo pollo. Pío nono. Pío décimo, Pío décimo. Ese era malo, malísimo. Y Pío doce. Vaya panda de requete, Pío. Vaya, hijos de Pío. Oiga, ¿sería usted tan amable de apartar un poquito el brazo? Más que nada porque lleva años machacándome el ojo con el codo. Usted disculpe, es que esto es tan estrecho. Y tanto. Usted dirá si le va bien. Un poquito más hacia arriba y me deja usted la gloria, si me permite la expresión. Así mejor. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Muchas gracias. De nada, ha sido un placer. Lo que lamento es que no me lo haya dicho usted antes. Es lo que tiene llevar tantos años mudo, que uno no se puede expresar. ¿Y qué? ¿Cómo les van las cosas a ustedes por aquí abajo? Pues ya ve usted, esperando. Novedades pocas, ¿no? Más bien ninguna, si les soy sincero. La verdad es que encuentro esta situación aburrida al extremo. ¡Mucho! ¡Incómoda! Además, ¿qué me va a contar que tengo las rodillas a la altura de los incisivos? ¿Qué me va a contar? Lo que me sabe muy mal es que me cae el pie derecho justo a la altura de la nariz de esta señorita de aquí. Claro, el día de autos no estaba la cosa como para lavarse. Si lo hice por mí, usted no sufra. Estoy ya tan descompuesta que ni siento ni padezco. Sí, señora mía, pero no deja de ser una descortesía plantarle a una señorita el pie en la nariz, y más aún sin haberse lavado. Pues si le cuento yo a usted cómo tengo las piernas... ¡Cuente, cuente! La falda a la altura de los sobacos, no le digo más. ¡Pío, Pío! Así que no se preocupen, que aquí ya no nos asustamos de nada. Es lo que tienen de estar tan pegados, que no se pueden intentar ser nunca. ¡Pura promiscuidad, señor mío! ¿Y qué le vamos a hacer? Tampoco es que lo hayamos elegido. Pues más bien, ¿no? Me ha golpeado algo en la cara. Pío, Pío, que yo no he sido. Lo lamento profundamente, es un molar inferior que se me acaba de desprender de golpe. Pues menuda faena, si se le caen hasta los dientes ya me dirán cómo le van a reconocer. No se preocupe, señorita, tengo una ligera malformación congénita de cadera. ¿Y cree que con eso será suficiente? Oh, ya lo creo, y aún con menos se pueden reconocer los cuerpos. Voy a hacer casa de la OTAN, que es una barbaridad. ¿Y usted cree que a mí con los pendientes, las peinetillas y mi insignia de sanidad me reconocerán? Sin duda alguna, señorita, y claro, también está su extremada juventud. Sí, de eso no me puedo quejar, juventud, tengo bastante. Y delicadísimos peroné, si me permite la observación. Eso es un pío. Mira que darse cuenta de la finura de mi peroné, ladrón. Pío. Requete pío. Requete pío. Acércate. Allá voy, pío. Si me permiten intervenir de nuevo, quiero despreocuparme de lo que la congoja a usted. Simplemente por su edad y por la insignia, dado que no hay ninguna otra mujer por aquí cerca. ¡Oiga, pollo! ¡Usted!
manifiesto? ¡Nada! ¡Ni pío! Y ya me gustaría a mí que el señor de detrás se despabilara, porque me está clavando la puntera de la bota en el occipital y la humedad tan malísima que hay. ¿Y los bichos? ¿Qué me dice usted de los bichos? Y las raíces de los árboles que se le meten a uno por donde menos se lo espera. Que no les cuento yo por donde he cometido una raíz, por respeto a las señoras aquí presentes. ¡Pío, pío! ¿Y a usted la violaron o la dejaron entera? No, no, señora, me violaron. Al igual que a todas mis compañeras de promoción. ¡Pío! No, es que como la notaba usted tan jovencita, pues pensé que igual la habían ahorrado ese mal trago. ¿Qué va? ¿Y qué? Desagradable, ¿no? No se puede usted hacer una idea. A mí es que me raparon. Y me dieron aceite de ricino, bueno, y una paliza. Pero nada más. ¡Qué considerado! Ya ves. ¿Y dice usted que dejó de estar mudo hace mucho tiempo? Pues casi enseguida. Seguro que fue por mi madre. ¿Sabe usted? La pobre mujer debió ponerse a buscar en cuanto se me llevaron. A saber a quién le ha dado ahora por buscarme. La verdad es que yo tengo una curiosidad tremenda. ¿Quién cojones se estará acordando de mí después de tantos años? Yo también tengo una gran curiosidad, la verdad. Mis hijos eran aún muy jóvenes, así que no sé yo. A mi padre lo desaparecieron antes que a mí. ¿Será mi mujer la pobre? ¡Qué mal rato ha tenido que pasar! ¡Vaya! ¿Así que usted casado? Pero veo que tú seas uno. ¡Ay, los hombres cómo son! En cuanto ven un peroné, pierden el norte. ¡Eh! ¡Usted! ¡Casanova! ¿Qué? ¿Y usted qué hizo? ¿Qué hice de qué? Pues para estar aquí, para que le desapareciera. Ah, eso. Pues supongo que fue porque el alcalde me busca de... Calle un momento, por favor. ¿Qué pasa? ¡Silencio! No escucha. Pues no. ¡Suenan motores! ¡Suenan maquinaria! ¡A ver si ahora van a construir una autopista y nos quedamos aquí abajo hasta el día del juicio final! ¡De eso no! ¡De eso nada! ¡Que yo tengo un nichito en propiedad! ¡Silencio! Gracias.
metí cada bolsa en un cubo diferente porque no cabían, siempre están llenas de basura. Y me quedé en el portal fumando un cigarro, esperando. En mi calle el camión de la basura pasa eso de la una, haciendo un ruido de la hostia. Así que no hay Dios que duerma, que vaya a trabajar y no dormir 8 horas seguidas. Por eso en Madrid estamos todos de mala hostia, lo dice la gente de fuera cuando viene. El camión está siempre de mala hostia. ¿Tú duermes 8 horas seguidas? ¿El de la risa? ¡Tú! ¡Hey! ¡Hola! Tres horas. Joder. ¿Alguien recuerda lo que se siente al dormir 8 horas seguidas? ¿Alguien conoce a alguien que duerma 8 horas seguidas? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tú duermes 8 horas seguidas? ¿Y 10? ¿Y quién más? Coño, como las modelos, juega. Los modelos son igual, cuando les hacen una entrevista y les preguntan por qué están tan buenas, siempre dicen lo mismo. Hago un poco de ejercicio y duermo 8 horas seguidas. ¡Se nos pilla el pando! Las modelos que viven en Madrid hacen un poco de ejercicio y se ponen emoal en las ojeras. Desde que le quise poner la crema de las almorranas en las ojeras he perdido el apetito sexual, no me lo saco de la cabeza. Pasó el camión, como siempre, haciendo un ruido de la hostia. Y yo allí en el portal fumando un cigarrito. Y se fue. Se fue con todo, con sus fotos, los recibos de las tarjetas. Los guardaba todos porque ya se había borrado la tinta y teníamos broncas por eso. Ya no estaba. Las fotos, ni los recibos, ni las broncas. Y se hizo un silencio muy triste. Subí a casa y hice lo que pude para dormir. Acabé viendo la tele. Me aprendí de memoria el anuncio de los abdominales y el de la crema que te quita las estrías después de haber parido. Y el de la máquina para quitarse los pelos de la nariz y las orejas y de las manos y sus dedos y de los pies y sus dedos. Y la otra máquina para depilarte, que te depilas y ya no te sale pelo nunca más. Coño, que digo yo que si es de un solo uso, ¿por qué no le ponen enchufe? Parece que alguien tiene sus anuncios para que los entiendan los teletubbies. Y mientras una rubia le gritaba con desesperación que le dijese la capital de Italia de 4 letras, que empieza por R, y que me iba a dar una pasta, se llamaba, me acordé de una amiga a la que abrieron la maleta del aeropuerto y el señor guardia le dijo que con una radio y una epilady se podía fabricar una bomba. Y entonces pensé en fabricar una bomba con mi cepillo eléctrico de limpieza total de los dientes y un móvil que dejé de usar porque me decían que era lo más soltera del mundo. Y entonces escuché a mi conciencia que me decía, ¡relájate, mi loco, estás al pedo! ¡Tanta violencia no te lleva a ningún lado! Un acento argentino. No sé por qué a mí la conciencia me habla con acento argentino. Y luego me dijo no sé qué del diálogo y de aceptar sonos mismos. Así que no me quedó más remedio que seguir viendo la televisión. Y vi un anuncio de una máquina de vibrar y hacer músculo a base de calambrazo. Y le di un chisme que te lo colocas en el pene y te lo haces así de lado, ¿eh? Lo malo de los anuncios es que lo repiten, así que me senté delante del ordenador. Había roto sus fotos, había borrado los archivos. Sentí vértigo, vacío. ¿Cuánto tiempo tardarás en olvidarte de su cara? Llegará un día en que te la cruces por la calle y no la reconocerás. Necesitas una foto, es imprescindible tener por lo menos una foto para eso, para que la vida no se me borre, para que todo esto no haya sido basura. En Google hay de todo. Puse su nombre en Google y le di a imágenes. Y no sé por qué, pero me salió Fidel Castro. Un equipo de fútbol y una página porno. ¿Una página porno? ¿Por qué una página porno? ¡Relájate! ¿Te preocupa que ella tiene una página porno, pero lo del equipo de fútbol y lo de Fidel te parece lo más natural? No te preguntes más por qué te parece, pero sí, lo de la página porno y pulsa el intro de una reputísima vez. Mirá, no es ella, es Lucía la Piedra mamándose la Nacho Vidal, ni siquiera se parecen. Estás haciendo lo peor. Ella te ha dejado, mirar una página porno cuando ella te ha dejado, es lo peor, no hay nada más triste, la gente ahí disfrutando. Bueno, puede que no disfruten, sí, pero parece que disfrutan. Es la paradoja de Voltaire, tú ahí buscando sus fotos en una página porno cuando realmente están en la basura. Hoy me pasó el día entero buscando. En los cajones.
las hojas de los libros, en la carpeta de las facturas, en el ordenador, en los correos. El único lugar donde habita la memoria de lo mejor que me ha pasado en la puta vida son dos bolsas de basura grandes y negras que vete a saber dónde están. Así que mi vida de hoy ha sido esperar a que llegase la hora. Esperar al lado de los cubos a que volviera a pasar el camión de la basura. Y cuando estaba ahí agachado, agazapado entre los cubos de basura de mierda, oigo. ¿Tú? ¿Qué? Coño, me dio un susto de muerte. Por la voz así a los Chema de Miguel. Y porque le tenía al lado cuando me habló. Me miraba como esperando que me hiciera algo. ¡Ha exterminado! Estoy esperando al camión, le dije. ¿Puedo pasar? Pasa, pasa, pasa. A rebuscar entre los cubos. Me dijo que en el mercado hay demasiada gente, que hay gente nueva y no dan abasto. Me dijo que en el supermercado la gente hace cola, como en las hermanitas de los pobres. Me dijo que en el telepizza a veces hay mucha pizza y que tiran toda la que les sobra. Porque los jefes piensan que si la repartieran entre los empleados la que les sobra, los empleados harían pizza de sobra para llevarse la casa. ¡Qué cabrones los empleados! Y que los jefes prefieren tirarla para evitarles la tentación. Me dijo que una vez compartí una pizza de la basura con un repartidor que no era estudiante. Me dijo que en mi calle se tira mucha comida. Hay calles donde se tira menos comida, hay calles donde hay bolsas llenas de pan y calles donde no hay pan nunca. Me dijo que hay gente que piensa que si tiras el pan a la basura eres un hijo de puta y que su madre besaba el pan antes de partirlo. Me dijo que mi portal le gustaba mucho, que siempre había comida de sobra. Me habló de unos tomates que solo estaban un poco blandos y de unos yogures y de unos plátanos. Me dio buen rollo pensar que a alguien le viene bien que yo haga la compra y se me olvide meterla en la nevera. Me sentí como uno de esos escritores que van en el metro y ven a alguien leyendo su novela. ¿Y estaban buenos los tomates? Me estuve pagando una semana. Luego me dijo que no había nada más allí, que todo era basura. Y me invitó a irme con él, como si me invitara a cenar. Yo le di un abrazo porque estoy muy sensible. ¿Qué hace el maricón? Estoy esperando al camión, le dije. Me dijo que era un pardillo. Un pardillo y un maricón. No, me dijo maricón antes. Me dijo maricón. Y se fue. Yo no insistí. ¿Para qué? Y entonces pasó el camión. Como la Fórmula 1. Que pasan follandísimo. Que casi no te ves pasar, que solo oyes el ruido y hueles a goma quemada o lo que sea. Pues igual. A toda hostia. Todo a toda hostia. Bajan del camión en marcha. Oye, disculpa, que coge los cubos, los enganchan al camión. Perdona, los desenganchan del camión, los dejan en su sitio en donde sea. Oye, perdona, Miki. Es difícil de cojones tener una conversación con los del camión de la basura. En el tipo olímpico ni hostia. Igual lo hacen para dar menos la brasa a los vecinos. O igual es que tienen unas calles fijas y si las acaban antes se van más pronto a casa. Pensé preguntárselo por curiosidad, pero no hay Dios que les siga arriba. Sí, verás, es que quería saber... No, hombre, no quiero coger comida. ¡Cuidado! ¡Perdona! Es que quiero saber si... Hay momentos en la vida de un hombre en los que debe tomar decisiones. Me subí al camión. Verás, es que es algo de vida o muerte, una situación desesperada. Que ayer tiré algo que no quería tirar. Sí, unas fotos de ellas, ¿sí? Todas sus fotos. Ya. Que lo hace todo el mundo. ¿Reiniciar? ¿Tú te crees que yo puedo reiniciar y tirar todas sus fotos a la basura? Pues eso, ¿que dónde las lleváis? ¿La basura? Lo digo en serio, por intentar recuperarlas. No jodas, ¡al vertedero del cerro! Frenaron de golpe. Me tuvieron que sacar de entre la basura porque con la inercia me... taparon el motor. Siempre lo he sabido. Los del camión de la basura tienen buen corazón. Están acostumbrados a tratar con cosas abandonadas y las cosas abandonadas se parecen a la gente abandonada. Hasta me ofrecieron un cigarro. ¡Qué fuerte, joder! ¡El vertedero del cerro! Allí hice yo la mili, machote, cuando aún había mili. Pero tranquilos, que no voy a contar con mili. Solo que ya casi había olvidado el olor a toneladas de basura recogida. Seguro que algunos de los que hay aquí os dan arcadas cuando pasáis cerca de la basura. Claro que la mayoría no, claro, viviendo en Madrid uno se acostumbra, ¿no? Y nos debe acabar gustando, ¿eh? Por eso votamos a los que no conocen.
gobierna. A Gallardón, a Aguirre, y a los demás, que nadie sabe cómo se llaman. Aparte de a la botella, claro. Por la basura, tiene que ser por eso. Por eso le votamos, ¿no? A Gallardón, a Aguirre y a los demás. Bueno, alguien le votará, ¿no? Digo yo que si ganan será porque alguien le vota. ¡No! Por la basura, por eso le votamos. Por las calles, porque nos deben gustar las calles, como están. Las calles con sus humeadas. Las calles con sus humeadas de perro, de gato, de dromedario. Pero sobre todo nuestras propias meadas, ¿eh? Porque hay que ver lo que nos gusta a los tíos mear en la calle. Por eso no la limpian, porque saben que nos gusta. Y claro, Gallardón, Aguirre y Botella nos dan lo que necesitamos. Joder, son unos tíos estupendos, joder, pero... ¡Ya voy hablando del pito y ya voy hablando de mi arte! ¡No, no, yo quiero hablar de basura. De basura podrida. De comida que se pudre. Eso. Yo cuando paso y vuelo esa basura que lleva un par de días ahí recociéndose, lo primero que me viene a la cabeza es el doctor Fleming. Pero lo siguiente es lo de la Magdalena de Proust. El tío que moja la Magdalena en té y cuando se la lleva a la boca le vuelve todo el mundo de la infancia. Pues a mí me pasa exactamente igual. Yo cuando mojo mi Magdalena en basura me vuelve todo el mundo de la mil. Pero tranquilo, hombre, que no os voy a contar la mil, joder. Me subí a un taxi. Al vertedero del cerro le dije, ¿qué? Flipó el taxista. Después de una noche sin dormir, llorando, sin emoal y con el olor a camión de la basura me daba la piel, al taxista no le debió de gustar mi aspecto. Sacó una estaca de madera debajo del asiento y la dejó como a mano, por si acaso. Vamos por la carretera de Andalucía, me dice, y cuando vayamos llegando al Cerro de los Ángeles, yo ya le indico a usted. Pasamos un rato en silencio, él conduciendo, y yo pensando por qué alguien lleva una estaca de medio metro debajo del asiento. Se me escapó. ¿Por qué llevaba una estaca? Porque en la calle hay mucha basura, me dijo. Pensé decirle que sí, por lo de las meadas y todo eso, pero me pareció que no estaba hablando de lo mismo. Así que volvimos al silencio por un rato. Luego él subió a la radio, como para que escuchara que iba oyendo una emisora seria, nada de música ni mariconada. En la radio también hablaban de basura. Era una emisora de economía. Decían que los gobiernos europeos han dado una ayuda a los bancos de 2 billones, con 2 millones de millones. Y había uno que casi no podía hablar porque los demás no le dejaban, pero en un descuido de los otros pudo decir una cosa. Dijo que hacer que toda la población mundial tuviera asistencia sanitaria. Acabar con las formas graves de desnutrición, o sea que la gente no pase hambre. Y proporcionar agua potable a todo el mundo. Costaría 72.000 millones, o sea, un 3,6% de lo que cuesta ayudar a los bancos de la zona euro. Kleine Munse, lo llamó. Kleine Munse, moneda pequeña. Calderilla, vaya. Vamos, que lo ves en el suelo y ni te agachas a recogerlo. Calderilla, basura, basura mental, pero basura. Lo dije en voz alta. El taxista flipó otra vez, resoplaba, me cago en la puta, creo que dijo. Yo le dije que soy economista y le expliqué lo de la tasa Tobin. Tobin era un economista que propuso aplicar una tasa del 1 por 1000 a los beneficios de la especulación en divisas. Kleine Munse, la calderita de lo que ganan los que compran dólares o yenes o euros cuando bajan y lo venden cuando suben y todo eso. Pues bien, por ese 1 por 1000 se sacaba 10 veces todo lo necesario para eso del hambre, del agua y de la sanidad. Luego, Tobin, para que le dieran el Nobel de Economía, dijo que se había pasado 3 pueblos con lo de la tasita de los cojones y se lo dieron. ¿No? Pero bueno, esa es la historia. La tasita me miraba por el retrovisor como con pena. Guardó la estaca debajo del asiento. Me dijo que era una lástima. Tan joven, un chico con estudios y acabar de yonki. Le dije que me dejara el cambio de sentido y eché a andar. Era 1 kilómetro hasta el vertedero del cerro y ya llegaba ese olor a basura recogida, a la mili. Bueno, estaba amaneciendo, así que pude ver el primer gran cambio del vertedero. Una colonia de cigüeñas. Había cientos de cigüeñas. Yo no sé cómo llevarán esto las ratas, toda la vida soportando la mala prensa para que luego lleven las cigüeñas, se lo coman todo y encima a la gente le parezca bien. Si lo hacen las ratas, ¡qué asco! Si lo hacen las cigüeñas, que así no se extinguen. Lo que hacen es decir, ¿eh? Descubrí otras
veníamos en el camión del cuartel, había un hombre que nos pedía que le tirásemos aparte los cubos que traían la comida menos podrida. A veces le dejábamos un bidón, nos lo devolvía al día siguiente. Criaba un cerdo con esa comida. Vivía cerca del vertedero. Ahora no. Ahora hay muchas familias. Coge lo que puedes. Como en los anuncios de apadrine un niño del tercer mundo, pero el Getafe. He estado pensando en el tipo que se come los tomates que yo tiro a la basura. También he estado pensando en la tasa Tobin y en las inyecciones de liquidez en los mercados. Y en sus fotos, las de ella. Se llama Maricano. Y me he puesto muy triste. Yo he visto Los Espigadores y La Espigadora. Es una película de Agnès Varda. Esto no está mal. He aquí el impresionante retrato de Sor Jerónimo de la Fuente, fechado y firmado en 1620 por Diego Velázquez. No confundí con Diego el Cigala. Este es, por tanto, el primer cuadro conocido firmado por el autor. Y este es también un dato de interés, porque resulta que Velázquez, con 21 años, pintaba monjas en lugar de pintar la mona, que hubiera sido lo propio de su edad. En concreto esta misma, una monja clarisa franciscana y toledana que fue a Sevilla a no perder su silla y embarcarse rumbo a Manila, donde iba a fundar un convento. Contaba Sor Jerónima, 66 años. Como podéis ver, la silueta de la monja se recorta sobre un fondo neutro, destacando el rostro magnífico y el gesto de la mano derecha que sostiene un crucifijo como si fuera su arma de conversión. A saber, o te conviertes, o te convierto. O te conviertes, o te endiño con el llamado crucifijo martillo. Es impresionante el color del hábito. Siempre en una gama oscura, como suele ser característico de esta etapa sevillana. El hecho de que Sor Jerónima eligiera a Velázquez como retratista indica su alta categoría entre los pintores sevillanos del momento, a pesar de tener solo 21 años. También indica que a la buena de Sor Jerónima le molaba un jovencito. ¡No te pases! La venerable madre Sor Jerónima, hija de don Pedro García Yáñez y doña Catalina de la Fuente. Pues será como tú digas, José Luis, que hay personas a las que una no imagina ni padre, ni madre, ni perrito que la ladre. Oye, que esa frase ya la he dicho yo antes. ¿Y qué? ¡Qué ordinaria! Mujer emprendedora, gustora y disciplinada en todos sus menesteres, era sordomuda por convicción personal. ¡Joder! Un poco cara de colgada tenía, ¿no te parece, José Luis? No sé, yo no lo veo. ¿Y de tío? ¡No te sigo! ¡Que tiene cara de tío! ¡De hombre! ¡Sí, de hombre, de señor mayor y con muy mala leche! ¿Pero tiene bigote? ¡No! Ahora sí. Ahora tiene bigote. Y barba, tiene barba. Se parece a Jorge. ¿Qué? ¿Cuánto? Como monja es muy fea. ¿Quién? ¿Jorge? Sí. ¡Puedo terminar! Vale. En alguna ocasión se la sorprendió en soliloquios de éxtasis, eximios y oratorias que de haber salido muy diferentes de su congregación. El mismo Gregorio XV la hubiera anatematizado. Pues eso me lo vas a tener que explicar, José Luis, porque suena fatal. Perdóname. Este sí suena a orgasmo. A eso mismo suena. ¿Y soliloquio? A pajilla. Suena. Que no digo yo que mal, que te mal, coño, que lo hacemos todo. ¿O no? Pero yo no me acuerdo de lo que no. Ni yo tampoco, no te jodes, que esto es pensar mal por pensar mal, porque si no, no lo entiendo. Es tocar las pelotas porque sí. Pues no. El éxtasis es una experiencia espiritual que conecta con Dios, por lo que traslada el entendimiento del ser humano. ¿Lo entendéis ahora o tengo que haceros un croquis? A excepción del tiempo que por obligación debía a su fe, el resto de su obra consistía en leer, ordenar y clasificar los libros de una muy abundante biblioteca proveniente del legado de don Clavijo. ¡Clavijo rima con! ¡Pijo con pijo rima, no! ¡Me cago en los cojones de una vez! ¡Déjame terminar, coño! ¡Coño rima con moño! Desde las altas miras del pintor, desde la profundidad de la mirada del personaje, os invitamos a ver. Que no se pase hambre en el teatro. Y si alguien quiere hacerse alguna fotito inmerso en la venerable, ¡venga! Pues mandamos las fotos, ahora os digo la página web. Y es bajando, venga, vamos a presentar y a ver quién quiere hacerse una foto. Thank you.
¡Gracias!
pactos electorales con los nacionalistas. Falta de independencia de los magistrados. Crisis económica. ¿Os suena a vosotros o solo me suena? Un discurso de ayer que sirve para hoy servirá también para mañana. ¡Qué miedo! No, lo advierto para quien quiera escuchar. ¿Queréis callar de una puta vez que me desvío y me pierda? Vale. No, y vale, mío, que yo no te molesté a ti, tú no me molestas a mí. Vale. ¡Coño, ya! ¡Vale! Estaba yo imaginando a mi madre aguantando la chapa de Frank, que le ha cogido la mano a mi madre. Y no se la suelta durante todo el monólogo, mientras la mujer, santa paciencia, espera su turno para pedirle un favorcillo al caudillo. Que fíjese usted, excelencia, que tengo que mandar a mis hijos a Las Palmas por la cosa de los estudios. Y una cosa es pagar una habitación y otra, muy distinta, es pagar un hotel, que es lo que tendría yo que pagar para alojar toda esta banda. No se preocupe, señora mía, que la productividad de sus ovarios merece un monumento nacional. Un pisito, excelencia, mejor un pisito que un monumento, le suelta mi madre. ¡Eso está hecho! ¡Me cachen los vengues! ¡Laureano! ¡Laureano! A ver, un pisito para los hijos de Carmencita, coño ya la hostia, coño ya. Laureano lo oye y se acojona. Excelencia, que son chicos y chicas, más de estas que de los otros. Ojito con la coyunda. ¡No, si son hermanos, hombre de Dios! Excelencia, no se pase que son un huevo. Con perdón, que con un pisito no tenemos ni para empezar. ¡No tomo el Lopus Bey y el José Mari Escribada Valdez, Laureano! ¡Venga, vete! ¡No, Pepe, excelencia! ¡Es por lo que sale del morete, por la gracia de Dios! A ver. ¡Tres pisitos, no uno, tres pisitos le vamos a dar a este ejemplo para la nación, a esta tierra fecunda, coña, Laureano, que me estás poniendo de mal café! ¡Tres, uno, no, tres! ¿Está claro? Pero, sin mezclar, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, no la jodan, ¿eh? ¡Sin mezclar! Gracias, excelencia. De nada, Carmencita, hija, hoy parece un poquito la coyunda, mujer, usted ya ha cumplido. Sí, sí, mírame. Pues nada, eso es bien, señora. Gracias, excelencia, que yo me quedo con muy poquito. Y si me hiciera el favor de soltarme la mano, yo me iría muy tranquila a Canarias. ¡Hombre! ¡Canarias! ¡Allí estaba yo! Todo esto recogido por el nodo. ¡Qué bonito! Ya sé que es mentira. Mi madre no vio a Franco. Ni puta falta que le hacía. Pero lo de los visitas es verdad. Joder, tres premios. Y lo de los hijos, 17. Una vez en el cole me pidieron que dibujara mi árbol genealógico en un folio. Y tuve que usar una cartulina así de grande. Mi árbol genealógico tiene más ramas que el bosque de Heidi, por poner un ejemplo. No es fácil recordar mi árbol genealógico. Yo lo memoricé como se memorizan las oraciones del catecismo, la tabla de multiplicar, la alineación de un equipo de fútbol o los hijos de Jacob, que no se fueron. Así, de carrerilla, con toniquete, un poquito de rima y su ritmito. Por ejemplo, mis hermanos son Leonor, José y Soraya, Sergio Antonio, Benjamín, Carmen, Gloria y Esperanza, Silvia, Elena y Francisqui. Mónica, Natalia, Georgina, Epifania y Ana Medina, que es mi nombre, con sorpresa, porque me llaman Vanessa. ¡Coño, es verdad! ¡17! ¿Te quieres callar? Vale. Ya sé que es muy malo el poemilla, pero se lo inventaron mis hermanos para mí. Porque detrás de cada nombre hay una cara, como debe ser. Si pienso en 17, no me salen las caras, con los nombres sí. No es lo mismo. No es lo mismo pensar en una cifra de muertos que poner nombre y rostro a cada uno de ellos. La cifra de muertos, los rostros, una tragedia. Yo no podría nombrar de memoria a mis hermanos de otro modo, y no puedo pensar en ellos sin verles las caras. Por eso el poemilla mío, para socorrerme. Cuando las prisas y la anestesia de la tele, del cine o del periódico me impiden ser sencilla. Pensar en mis hermanos me ayuda a entender el mundo, a querer entenderlo. Mis hermanos, sus hijos, sus líos, son el mundo en pequeñito y a mí me resulta más fácil pensar así, en pequeñito. Reciclo, ahorro agua, conservo las cosas, no pego, me dejo pegar. No
manera determinante a nuestra vida. Así que le he escrito un mail a Mariano Rajoy y le he dicho lo siguiente. Querido Mariano, perdona que te tute, pero como apareces tan cercano en los debates de la tele, pensé que te podía tutear. Me gustaría contactar con tu primo, el científico. Quizás él pueda explicarme de dónde viene su optimismo en materia de conservación de la naturaleza, porque soy una ciudadana asustada y espero que valores que no digo acojonada, que es lo que me nace, sino asustada, mucho más elegante. Quizás tu primo me repare una sorpresa agradable que haga que el resto de mi vida sea mucho más tranquila y que mi miedo al futuro desaparezca y que, como tú mismo dijiste, no había para tanto. Te ruego me hagas este favor. Yo me desplazo donde sea necesario para encontrarme con él, vamos, con tu primo, y le pago un café o porque tengo 16 hermanos y hermanas, mogollón de primos y primas, cuñados, cuñadas. Saben que las personas no ofrecemos otra cosa más que quimeras, bellas o demoledoras, acaban refugiándose en un libro. No son huraños, como suele decirse, ni los lectores ni los que escriben los libros. Todos los lectores escriben a escondidas. Yo les llamo los optimistas de siempre. Ahora, la historia está
está cambiando. El desinterés por los libros responde al creciente interés que las personas profesan por otras personas. Ahora que por fin está garantizado desconocernos, nos lanzamos a la aventura del otro, porque sabemos que no vamos a ensuciarnos las manos, que no hay tal aventura, que el otro es estadística, es algo incluso menos que una cifra, menos que una frecuencia en el aire. Eres otro, eres una nube pasajera. Pero, ¿yo quién soy? Reconocer una persona metida entre un puñado de gente nos da miedo y urdimos sistemas de alejamiento. Al inicio fue el recado. Los nobles pagaban recaderos. Luego llegó la carta y el sistema de correos del Estado. Más tarde, el telegrama y el teléfono, que convierte todo lo dicho en evanescencia. Y el fax, que en su afán de oficialidad no garantiza más que la falsificación. Se firmó y así como se firmó, se falsearon las rúbricas. Se enviaron muchos mails y no menos mensajes escritos con las teclas del teléfono y no alcanzaron a ser efluvios. Y se abusó de la red informática porque desde un ordenador nadie te parte la cara. Todo afán y delirio y culto por la comunicación subraya el desinterés humano por el ser humano. El descuido que nos profesamos. No calzo mis botas y camino lo que haga falta hasta la puerta de tu casa. Te escribo un mail. Me alejo, inmóvil. Y al rato pienso, una persona puede darme algo bello, su propia caligrafía. La caligrafía debería dar el sentido a la palabra y con la palabra al individuo, pero no es así. El abecedario mal entendido, en su afán por la buena letra, ningunea el gesto individual. El Estado colabora destinando, como ellos dicen, partidas presupuestarias a este noble propósito. Emparentar, igualar, inmunizar, anestesiar. Hay un nuevo idioma por inventar, un idioma que versa sobre una caligrafía fluctuante, donde las curvas de una S pueden significar casi lo que yo quiera. Ese idioma es impronunciable y los hombres que se respetan y se admiran saben en el fondo que jamás podrán comunicarse. Y lo voy a explicar. Los hombres que se respetan y se admiran asumen hasta el punto las pasiones, al punto de pensar para sí. Insiste en el error. Yo te creo. Bueno. Dado que la desconfianza es para el hombre de nuestro tiempo lo que la voluntad fue a Schopenhauer o la sexualidad a Freud, digamos que los hombres no merecen hoy el abecedario más que como algo tramado, maquinado, para alejar, para distanciar. El abecedario, el alfabeto, como castigo. A la caligrafía se agregan los colores. Siendo niños, jamás nos interesaron las letras. Eran los colores para dibujar la F o la letra R, aquí.
aquello que nos interesaba. O los borrones de tinta que arruinaban la hoja de trabajo. Es milagroso que para narrar hoy la letra R tenga ahora que dibujar tres letras. La E, la R y la E otra vez. Y solo yo las puedo trazar así. Dejar mi paso por el papel. Si enmudezco, enmudezco por miedo a que el color o los múltiples colores que empleo para decirte necesito, tú lo interpretes mal y no sepas ver más allá del gris. O soy yo quien habla en gris y eres tú quien lleva el arco iris. No me inspiras confianza. No tengo fe en ti por encontrarte detenida en el mismo lugar que yo ocupo. Luego, por favor, no me pidas milagros. No pidas que yo crea en mí. ¿Se te ha caído algo? No se puede caer nada de una persona. Somos más valiosos que todo lo que podemos perder. Un ciego vive entre sonidos y olores y asuntos táctiles. Dicen y mienten. Un ciego vive con la misma preocupación que cualquiera. Aspira a la poesía. Por eso Demócrito de Abdera se quitó la vista en un jardín, en un huerto tornasolado. Ciego es mejor. Sordo es mejor todavía. Y sin tacto mejor. Sin gusto es mejor. Ayer estaba resfriado y me sirvieron un rodaballo salvaje. No distinguí nada, era como un puré de patatas sin sal. Lo mejor es ciego, sin gusto y sin tacto. Y mejor sin tacto, ciego, sin gusto y sordo. Y mejor misántropo. Y mejor que mejor, marica. Y mejor aún, ciego, ermitaño, marica, sordo y sin tacto. Cuerpo que no sientes, ¿qué pretendes? ¿Qué hablas buscando en el sexo? Compañía. Frío es mejor que calor, porque en el calor no alcanzo a reconocerme. El calor no viene de mi cuerpo, viene del cuerpo de otro, de una guerra, y es calor intruso. Tonto es mejor que glacia. Tonto es mejor que ciego, sordo, ermitaño, privado del gusto y tórrido. Pero planta es todavía mejor. Calmo es mejor, pero yo no puedo mantener la calma entre vosotros. Por eso planta es mejor. Para conocer, ¿qué se necesita? ¿Cuánto sentido? Es verdad que no os conozco a todos, pero conozco a muchos como vosotros. Tenéis todos los cinco sentidos. Algunos incluso presumís de ese sexto sentido. Sois hechizantes. Me seduces, pero el embrujo, ¿cuánto dura? ¿Vas a grabar? No. Si lo vas a grabar, por supuesto, ¿verdad? Soy una gacela, vivo en el Kilimanjaro, amanece, oigo a un león, tengo que correr.
porque me va a comer y me come. Y me dicen, es la ley de la naturaleza. Es una hija de puta. Pero ¿quién lo entiende? ¿Quién lo ha hecho eso? ¿Tiene explicación? Si tú te haces la gran pregunta, termina, te quedas callada ahora mismo, pares a tu hija, la llevas a un lugar y dices, adiós, nena. Tú sabes, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué has nacido tú sin permiso en un cosmos eterno e infinito que tu mente no puede comprender? Para tener un montón de problemas, perder a los seres queridos y al final morirte. ¿Tienes respuesta para eso? No. Bueno, pues han inventado al Padre Eterno, a Jesucristo, a Mahoma. Sí, ¿cómo me explico esto? No, esto lo ha hecho Dios. Y Dios es muy bueno. Lo que pasa es que los hombres somos malos. Ya, es un montón de inventos, pero la gran pregunta no tiene respuesta. Ni de científicos, ni de filósofos, ni de religiosos, ni de nadie. El por qué y para qué de esta película no tiene respuesta a nadie. Carolina, Carolina, no me toques la vida. Una vez dicha la gran pregunta y la gran no respuesta, encima, unos cuantos se inventan. Hay un Padre Eterno que trajo a su Hijo a la Tierra, llamado Jesucristo, de una Virgen llamada María. Bueno, pues aparece ese Jesucristo. Ese Jesucristo, según lo que yo leí, solo hablaba de la pobreza. Y los que le representan son los millonarios más grandes del mundo, que tienen más palacios en todo el mundo que nadie, que salen vestidos de oro y tal y cual, y que son maricones. Y la gente no es capaz de sentarse y decir, pero bueno, esta película de pelo de que va. ¿Te enteraste de lo de Teresa de Calcuta? De la carta que escribió antes de morir. Pues escribió una carta diciendo que sospechaba de la existencia de Dios. Que no se creía. Trabajando con los pobres y tal y cual, y lo que vio, y dijo que Dios es Dios. Da igual, da lo mismo todo. Pero cada vez que hubiera noticias antes, me interesaba. Ahora digo, pues bueno, por ejemplo, no hay un solo día en España que no haya una inundación en una ciudad. Por ejemplo, pues nos interesa. Ustedes a la gente qué está pasando con el cambio climático, por qué está pasando esto, nada. No hay un solo día ya que uno no mate a su mujer. No, señores, expliquen ustedes por qué está pasando esto, no, nada. Y de pronto ves a los gilipollas de los políticos diciendo estupideces, pedantes, queriendo ser famosos, todos. Y eso es las noticias de la radio. No me hables de nada, porque yo lo que quiero no. Y no me creo nada de esto. Si es verdad que la liberación llega cuando el cuerpo la calma. Mientras tanto, no. O para hablar de eso, mejor no hablar y no ver a nadie. Yo estuve contra la guerra de Irak, vendiendo camisetas, yendo a todas las manifestaciones, tal y cual. Me dicen ahora, pues mira, Antoñito, aunque hagas todo esto, va a haber guerra en Irak, van a volver a votar a Bush, van a matar a cientos de miles de personas. Voy a mi casa y me emborracho. ¿Cómo voy a pedir a nadie, a un joven, que salga a la calle a qué? Si no sirve para nada. Si es que esto es así. En el 2000 también, siempre ando tu solo mania.
Thank you.